llenas de alegría, reconociendo en él la figura del buen pastor, configurado con Cristo nuestro Señor, pastor único de la Iglesia. Al acercarnos a la celebración de los sagrados misterios en este día de gozo y de alegría, decimos con humildad, yo confieso, por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Religiosas y seminaristas, queridos hermanos y hermanas, celebramos este día la misa de acción de gracias a Dios por la solemne beatificación del Papa Juan Pablo II, que murió en olor de santidad, con la talla y la figura del gran evangelizador de nuestro tiempo que él fue. Como profetizara el venerado siervo de Dios y primado de la Iglesia en Polonia, el cardenal Stefan Wyszyński, el Papa Juan Pablo II fue el pastor universal que por designio de la providencia divina había de conducir la Iglesia al tercer milenio de nuestra era. Quiso la providencia de Dios que el Papa entregara su espíritu en la vigilia del segundo domingo de Pascua, domingo que él mismo quiso se denominara en adelante como de la Divina Misericordia. El Papa moría a la luz de este mundo cuando ya las campanas anunciaban la llegada del domingo y se fundían en un mismo sonar, comunicando al mundo con su tañer la muerte del amado Papa Juan Pablo II. Y ahora, hermanos, oremos a Dios, Padre de las Misericordias, que quiere que el mundo se salve y ha enviado a la Iglesia a anunciar la buena noticia de la salvación. Por la Iglesia, para que no le falten pastores según el corazón de Dios, roguemos al Señor. Por las comunidades cristianas, para que permanezcan unidas a sus pastores y con ellos trabajen por extender el reino de Dios, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que se dejen fascinar por el Espíritu de Jesucristo y se consagren a Él sirviendo a sus hermanos y trabajando en su Iglesia, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que sufren diversas pruebas y sufrimientos morales, para que no desfallezcan y encuentren quien los consuele, oriente y alivie, roguemos al Señor. Por los que han dejado este mundo, para que gocen del reino de la luz, de la vida y de la paz, roguemos al Señor. Por todos los cristianos del tercer milenio, para que sintiéndonos miembros del cuerpo de Cristo, cooperemos a la tarea evangelizadora de la Iglesia con nuestra santidad de vida y espíritu de oración, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión del Beato Papa Juan Pablo II, y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.